La oficina del Consejo Nacional de Préstamos para la Educación en el Cantón Generaleño se mantendrá. En febrero de este año se cumplen los 4 meses que se dieron para analizar la permanencia de la institución. Esto porque tras un consenso entre la dirección ejecutiva del CONAPE y los 3 diputados de Pérez Celedón, se logró que la institución no retirara la sucursal del cantón como se tenía previsto. Esta decisión se había tomado luego de un informe que dio a conocer el Consejo Directivo del CONAPE sobre la gestión de esta oficina entre los años 2012 y 2016. Sin embargo, tras varias reuniones se descartó esta opción. Por ello, actualmente se está trabajando en un local que facilitó de manera gratuita el diputado del Partido Acción Ciudadana, Otón Solís, por 4 meses. A raíz del cumplimiento del plazo es que continúan las gestiones, así lo indicó la vicealcaldesa Magda Méndez. Bueno, el CONAPE, primero que todo, estamos muy contentos, agradecidos, porque ya recibimos la noticia de que CONAPE no se va a Pérez Celedón. Es probable que lo cambien de local de donde está en la actualidad a otro, porque sacaron a licitación un lugar más amplio, más cómodo. Nuestra preocupación en este momento a nivel cantonal y a nivel de los medios de comunicación que nos han hecho saber también, y a nivel nuestro ni qué decir, es que solo había un funcionario atendiendo. Y entonces habían filas, se atrasaban mucho, había gente que tiene que llegar para ir a hacer otras actividades, otras cosas que tienen que cumplir, y algunos hasta con citas al hospital o con niños, y eso hacía muy engorroso, o hace muy engorroso poder hacer la tramitología. Méndez dijo que están solicitando a CONAPE más personal para esta oficina. En ese sentido estamos pidiéndole a CONAPE, con el debido respeto, de que nos coloquen más funcionarios para un mejor servicio, y agradecerles porque ya no se lleven la oficina de acá. O sea, se descartan los rumores que decían que se cumplían los meses y se iban. Esos rumores estuvieron bien fundados. Fue una declaración expresa que vino desde la sede central, así es que no fue tan rumor, fue algo muy concreto, muy exacto. Pero dichosamente intervinieron los 3 diputados, intervino la municipalidad local, intervinimos todos nosotros, intervino las municipalidades del sur, y entre todos, pues me imagino que un buen razonamiento de la Junta del CONAPE, porque en realidad no era porque dejara pérdida, era porque querían cambiar el sistema, pero dichosamente ya estamos seguros de que se quedan acá. El local donde funciona actualmente está ubicado 100 metros oeste y 25 norte del Complejo Cultural en San Isidro de El General, pero podrían cambiar de ubicación. Cabe indicar que en el 2016, cerrando con créditos con 1.300 estudiantes de la zona sur del país, de los cuales hay 900 activos que continúan adelante con sus carreras. Esto representa para la institución 4.500 millones de colones aprobados en créditos.